Este es el canal de los maestros dominicanos. Somos Magisterio Nacional. Producido y dirigido por el profesor Carlos de los Santos. Gracias, mi gente, por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales como Magisterio Nacional RD. Le habla su hermano, su amigo, su colega, el profesor Carlos de los Santos. Señores, quiero felicitar al ministro de Educación, Ángel Hernández, y a los técnicos docentes. Señores, el ministro de Educación, Ángel Hernández, ha hecho historia con los técnicos docentes. Es histórico lo que ha pasado. Señores, el MINER paga más de 900 millones a técnicos docentes tras 10 años de espera. ¿Qué era lo que había pasado? Yo quiero explicarle que, porque yo estoy felicitando al ministro de Educación, Ángel Hernández, y felicitando también a los técnicos docentes, pero ustedes me preguntarán, Carlos, ¿y de qué? ¿Qué es lo que pasa? Miren, en el año 2012, los técnicos docentes fueron evaluados, pero no se le aplicó la evaluación de desempeño docente. Es decir, los incentivos correspondientes a esa evaluación no le fueron aplicados. Se duró tiempo reclamando esto, no se llegó nunca a cumplir, vinieron ministros de educación diferentes, ninguno resolvieron, pero el ministro de educación, Ángel Hernández, ha cumplido, ha sido justo con los técnicos docentes. Esos señores tenemos que reconocerlo. Desde 2012, usted sabe lo que esperar desde 2012 y ahora en este año 2022, 10 años después que se le va a aplicar los incentivos, alrededor, dice aquí, de más de 2.361 técnicos docentes que no habían recibido la aplicación de los incentivos. Y es bueno aclararle al magisterio que así como ha pasado con los técnicos docentes, también ha pasado con los maestros. Hay maestros a esta fecha que no recibieron los incentivos de la última evaluación que se hizo del año 2018, y otros que ni siquiera fueron evaluados, y otros que no se le ha aplicado la correcta lo correcto, de manera correcta, los incentivos de esa evaluación. Inclusive hasta el 10% que se aplicó en este año no lo han recibido de manera correcta, es decir, no se le ha aplicado de forma correcta. Entonces, todo eso son problemas que viene arrastrando el Ministerio de Educación. No podemos decir con esto que de un partido político, porque no podemos politizar esto. El Ministerio de Educación debe de ser sistemático porque pertenece al Estado Dominicano, y no importa qué ministro de Educación esté ahí, el ministro de Educación debe de cumplir. En este caso, Ángel Hernández ha cumplido. Y alguien me decía, Carlos, pero no hay que felicitar a un funcionario porque ha cumplido con su deber. Y quiero retirar la felicitación. Lo que debemos de hacer es reconocerle eso. Porque todos los funcionarios, uno le paga impuestos para que ellos ejecuten, cumplan con las leyes. Entonces debemos de reconocer en el ministro de Educación, Ángel Hernández, de que ha cumplido con los técnicos docentes. Estamos diciendo, como le dije, que más de exactamente 2.361 beneficiados esperaban desde el año 2012 el pago correspondiente a la evaluación por desempeño. Eso serán en el, ya esto ha comenzado a aplicarse, y estamos diciendo que más de 913 millones de pesos se van a pagar. Se espera que ya hoy jueves, estamos haciendo este programa hoy, jueves 29 de diciembre, y se espera que ya hoy se haya completado todo esto. No solamente será para los técnicos, es decir, los técnicos tanto nacionales, los técnicos docentes nacionales, regionales y distritales son los que van a recibir este incentivo de la evaluación de desempeño docente del año 2012, los que se evaluaron en el año 2012. Esto lo dio a conocer perdón, la directora de recursos humanos del ministerio, Hubiera Sosa, que
Dice ella aquí que el mismo va a concluir este martes y hoy jueves 29 de diciembre. Señaló que la gestión del ministro de Educación, Hernández, reconoce y respeta el importante papel que desempeñan los técnicos docentes, que en el proceso de orientación y supervisión del proceso educativo, por lo que el pago se enmarca dentro de la institucionalidad y respeto a las normas que regulan el sistema de educación de la República Dominicana. Y eso, señores, es lo correcto. Es lo correcto y es lo ideal. Ella explicó que el pago a los técnicos docentes nacionales se efectuará en la sede central del Ministerio de Educación, tras esto presentar su cédula de identidad electoral para verificar su autenticidad, y en ningún caso otro que no sea el beneficiario no puede retirar cheques. Es decir, que será por cheques que se le pagará a estos técnicos, dice aquí, a los técnicos docentes nacionales. Indicó que para retirar sus cheques, los servidores deberán firmar un documento de cargo y relación física al momento de recibir el pago y entregar su documento de identidad. La directora de Gestión Humana del Ministerio de Educación dijo que los servidores que al momento del pago estén disfrutando de vacaciones, permiso de estudio, licencia médica, deben de notificar a la Dirección de Tesorería para programar el pago a su retorno. Igualmente, en los casos de servidores en que su salud esté comprometida porque se encuentren ingresados en un centro hospitalario o imposibilitados, se dispone que los familiares notifiquen a la Dirección de Tesorería para coordinar entonces el pago. Así que, señores, se ha hecho justicia con estos técnicos docentes. Felicidades para todos ellos. Reconocer al ministro de Educación, Ángel Hernández, por esto que ha hecho. Y la realidad es que esperamos que esto no se vuelva a repetir. Y como hay una evaluación de desempeño docente ahora, quiera Dios que esta pueda tener matices importantes sobre transparencia, honestidad y cumplimiento o aplicación de estos incentivos. Que Dios pueda bendecirnos a cada uno de nosotros. Gracias. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Usted ve este video que usted está viendo en este momento. Un ejemplo este, ¿verdad? En la esquina inferior, usted aquí va a encontrar el logo de YouTube, ¿verdad? Ah, mírenlo ahí, aquí. Usted le va a dar, ahí le va a aparecer suscribirse. Usted se suscribe. Y por favor, para que el video tenga más alcance, necesitamos que usted le dé me gusta. Por ejemplo, este video que usted está viendo en este momento, usted le da aquí me gusta y usted verá que usted nos va a ayudar muchísimo. Tremendo.com.